Cuando llega el verano, cuando llega el calor, hay una obligación casi casi porque, aunque no sea una obligación, sí es verdad que la mayoría de las personas nos la hemos impuesto y es comprar un décimo del sorteo del oro de Cruz Roja. Ya ha comenzado porque dentro de muy poquito, bueno, ya ha comenzado, ahora nos lo contará Conchi, pero ya se ha presentado al menos el sorteo del oro de este año de Cruz Roja. Bienvenida otra vez, Conchi, porque no hace mucho que venías, pero es que Cruz Roja tiene mucha actividad. Muchísimas gracias por invitarnos y por darnos esta difusión al sorteo del oro que para nosotros es tan importante. Sí, porque es, tengo entendido que es una vía o una fuente de financiación casi la más importante que Cruz Roja tiene. Sí, para nosotros es importantísimo este sorteo del oro, pues porque nos sirve para obtener un medio de financiación importante. Es verdad que Cruz Roja se financia de distintas fuentes, como ya todo el mundo sabe, pero para nosotros la fuente más cercana es este sorteo del oro. Es estar cerca de las personas que compren este boleto y este boleto, pues, es una financiación directa para la asamblea local. ¿Cuándo es el sorteo este año? Bueno, pues este año se va a celebrar el sorteo en Málaga, a nivel nacional, como todo el mundo sabe, el 20 de julio. Con lo cual ya podemos adquirir ¿cómo le llamamos? Los Billetes, boletos. los boletos. Ya podemos entonces adquirir los boletos. Sí, los boletos se pueden adquirir tanto en la asamblea local como a través de los socios y voluntarios que vendemos, porque nos hemos hecho con algunos, pues para poderlos vender a nuestros amigos y conocidos. Y también tenemos que agradecer, pues, a muchos establecimientos que colaboran con nosotros y que tienen a la venta estos boletos del sorteo del oro. ¿El precio del boleto? 5 euros, como siempre, 5 euros. Bueno, además tenéis una actividad preparada para dentro de unos días, para, bueno, no sé si tiene que ver con el sorteo, no tiene que ver con el sorteo. Cuéntanos un poco qué es este concierto de las voces doradas. Bueno, pues todos los años hacemos algún tipo de actividad relacionada con el sorteo del oro, distintas entidades de la localidad que colaboran con nosotros para fomentar e incentivar la venta del sorteo del oro. Este año el concierto de la coral de Voces Doradas ha estado con nosotros como otros años atrás y entonces, bueno, pues el viernes día 16 de junio a las 8:30 en el Museo Municipal van a dar un concierto a beneficio de Cruz Roja, de tal manera que la entrada se va a canjear por un boleto del sorteo del oro. La entrada son 5 euros, con lo cual con esos 5 euros no solo colaboras, como podrías colaborar comprándolo, pues, en la Castelar o cualquier conocido, sino que al mismo tiempo, pues, vas a poder disfrutar de un concierto estupendo porque lo están preparando con muchísimo cariño. Bueno, es una promoción magnífica, ¿no? Quiero decir, Fantástica. compras el boleto y además te invitan a un concierto. Sí, la verdad es que la Coral de Voces Doradas, que ya en distintos años está colaborando con nosotros para fomentar este boleto del sorteo del oro, este año también, y ya nos han trasladado, pues, que están preparando un repertorio que todavía no nos han dicho cuál, para poder hacer un catálogo de las canciones que van a cantar, pero lo están haciendo con muchísimo cariño y están poniendo mucho interés. Conchi, ¿cómo somos en Alcázar de San Juan con respecto a este sorteo del oro? Porque esto ya casi siempre están ya estudiados ciudades, pueblos, localidades, colectivos. ¿Cómo colaboramos en Alcázar de San Juan con este sorteo del oro y con Cruz Roja? Bueno, pues como siempre he dicho, Alcázar es una ciudad súper solidaria, Alcázar y comarca. Estamos encantados siempre porque todas las actividades que hacemos, no solo del boleto del sorteo del oro, el concierto de Navidad, la tómbola que hicimos, por ejemplo, esta Navidad, o cualquier actividad que venimos haciendo, la ciudadanía, la verdad es que la coge con muchísimo interés, con una colaboración, y tienen una visión muy amable de nosotros, afortunadamente. Creo que eso es fruto del trabajo que venimos realizando diariamente, lo cual es muy de agradecer, que ese trabajo que hacemos, pues, realmente sabemos transmitirlo de alguna manera y la ciudadanía, pues, percibe ese trabajo. Estamos muy contentos con la ciudadanía, con todos los establecimientos, con todas las entidades que habitualmente a lo largo del año colaboran con nosotros en este concierto y en todo lo que hacemos. Y bueno, pues para eso trabajamos, para el pueblo, para la gente del pueblo, nuestro pueblo, nuestra comarca, y para que todos vivamos lo mejor posible. Es que no sé si la ciudadanía en algún momento os da las gracias así, gracias Cruz Roja,
o lo hace de esta manera, pero ciertamente a Cruz Roja les vemos siempre, en cualquier evento están allí, dispuestos para que si en algún momento sucede algo, que afortunadamente casi nunca sucede, y ojalá y siga así, pero siempre estáis disponibles, digamos, para cualquier evento que la ciudadanía realiza a lo largo del año. Y no sé si os lo decimos, lo de gracias. Bueno, es nuestra obligación estar. Nosotros estamos por vocación, porque así lo sentimos y intentamos estar, pues tener una presencia constante en la vida social del pueblo. Creemos que es nuestra obligación estar ahí, que la ciudadanía se sienta segura, porque a veces simplemente nuestra presencia da una sensación de seguridad, que eso es muy importante, al margen de que efectivamente pasan pocas cosas, afortunadamente, pero que la ciudadanía tenga claro que si pasa algo, Cruz Roja está ahí. Entonces, bueno, pues tenemos que agradecer a la ciudadanía pues esa colaboración, ese feedback que tenemos unos con otros, y bueno, pues ahí estamos y esperamos estar muchos años más, claro. Y ya para terminar, este año que tenéis tanto trabajo por lo de las elecciones, habéis realizado una labor importante no hace mucho, el día 28 de mayo, y la vais a tener que realizar de nuevo el 23 de julio, porque también Cruz Roja hace ahí un servicio extraordinario de facilitar el voto a personas que si no fuera por ellos no se podrían acercar a las urnas. Sí, bueno, nuestro cometido aquí en las elecciones lo que consiste es, tenemos unos vehículos de transporte adaptado que diariamente están constantemente pues llevando y trayendo gente a las distintas actividades, personas con movilidad reducida o personas con algún con algún problema, y esos días, los días de elecciones, pues previa petición o bien directamente a través de Cruz Roja o bien a través de la Policía Municipal, nosotros facilitamos ese transporte, quedamos con la persona, vamos a recogerla a su casa, la llevamos al colegio electoral que le corresponde y después la volvemos a devolver a su casa, de tal manera que quien tiene interés, por supuesto, en participar en unas elecciones democráticas no se va a quedar en su casa por una falta de medios o de logística, y nosotros estamos muy satisfechos de poder poner a disposición de la ciudadanía los recursos que tenemos. Y además de manera gratuita para los usuarios, quiero decir, supuesto, que vosotros no cobráis. No, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues ahora es el momento de devolver a Cruz Roja todos estos esfuerzos que hacen por la seguridad y también por la comodidad, facilidad y, como en este caso que acabamos de comentar, por el ejercicio del derecho democrático. Es ahora el momento, decía, y solamente pues tenemos que hacer tentar a la suerte, porque igual además nos puede tocar eso, un lingote de oro. El sorteo está ya preparado, los boletos están a la venta a través de los voluntarios de Cruz Roja y a través de establecimientos que Conchi ha dicho, y bueno, esto que nos ha contado en esta ocasión, el concierto, solo ir al concierto, la entrada 5 euros y además te llevas el boleto, o al revés, compras el boleto y puedes ir al concierto. Conchi, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad de dar difusión no solo al sorteo del oro, sino también a este concierto que será magnífico, y yo animo a toda la ciudadanía a que venga a ver a la Coral de Voces Doradas. Iremos, seguro. Gracias. Muchas gracias.